Hoy la guía Carisma nos trae a la Alsacia, en el sureste de Francia, muy cerca de Estrasburgo, de Friburgo. Y aquí estamos en un magnífico hotel, se llama la Abadía de Pomereux. Es un antiguo edificio y estamos aquí con sus propietarios, Madame y Monsieur Funaro. Ellos nos van a contar un poco sobre la región, sobre la Alsacia y sobre este magnífico hotel. Posteriormente también hablaremos con el chef del restaurante gastronómico del hotel. Bonjour, Bonjour. Madame Monsieur Funaro. ¿Qué es que vous pouvez raconter a notre personne Mais je peux le raconter un tas de choses. Si je commence à raconter, je ne veux plus m'arrêter. Donc, il faut faire concentrer. Nous sommes dans une. Oui. Él dice que, bueno, que si se pusiera a contar no acabaría. El señor Funaro es de origen napolitano o italiano y pues bueno, nos va a contar un poco sobre la zona de Lanzarote. Alors nous sommes dans une région qui est une des plus petites de France, qui est située entre l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, qui est très convoitée par les touristes. Es una zona muy pequeña de Francia que está situada entre Bélgica, Suiza, Alemania, por lo tanto es una zona con mucho interés turístico. Sí, et siamo à, pardon, nous sommes à Célestat, qui est la capitale du Centre Alsace. Estamos en Sélestat, que es la capital del centro de Alsacia. L'abbaye de la Pommeraye est une ancienne abbaye cistercienne de 1603. Es una antigua abadía cisterciense de 1603. 1603. Et habilité un hôtel en 1992. Y convertida en hotel en 1982. 92. 92. 92, 92. Et nous avons, avec mon épouse, repris l'abbaye de la Pommeraye en l'an 2000. Ellos se encargan del hotel desde el año 2000. 2000. Notre parcours professionnel est très varié. Mon épouse a travaillé dans tous les métiers d'hôtellerie, de la caisse jusqu'à gouvernante et responsable d'exploitation de restaurant. Ellos tienen ambos una trayectoria en el mundo de la hostelería. De hecho, se conocieron en un hotel trabajando juntos. Et moi-même, j'ai parcouru depuis l'école hôtelière et l'école de chimique jusqu'à aujourd'hui entre Palace, 4 étoiles et Relais Château. Y el señor Funaro siempre ha trabajado en hoteles pues, mínimo de 4 estrellas, Palace y de la cadena Relais Château, al que también la abadía de Pomereux pertenece. Fait partie également de la chaîne de Relais Château. Et nous sommes très fiers de vous accueillir aujourd'hui. Et nous sommes très fiers d'appartenir à la famille de Relais et Château. Et nous sommes très fiers de faire partie de ces gens qui donnent du bonheur pour les clients quand ils viennent chez nous. Ellos siempre ponen mucho cariño en todo lo que hacen y de hecho pues están siempre aquí en la recepción, ¿no? De hecho aquí en la abadía pues te sientes como en casa, ¿no? Porque ellos mismos te reciben y pues están muy contentos pues de tenernos aquí y de enseñaros un poco más del hotel. Comment vous pouvez présenter un peu de la région alsacienne à des personnes qui ne le connaissent pas? La région Alsace est une région viticole, une région très, très historique. Es una región vitícola. Aquí se elaboran grandes vinos de variedades como Gewürztraminer, Riesling. Y es una zona con una gran historia. Historiquement, l'Allemagne était toujours ballottée entre l'Allemagne et l'Alsace, ce qui fait qu'elle a gardé une richesse culturelle, une richesse linguistique, et qui est très appréciée par les touristes qui viennent ici en Alsace. La proximidad a Alemania ha creado pues una riqueza lingüística y cultural que hace que presente un gran atractivo turístico para la zona de Alsacia. Il ne faut pas omettre la gastronomie alsacienne, avec comme chef de file la choucroute alsacienne, mais nous avons énormément de chefs en Alsace qui sont étoilés Michelin et qui ont fait la réputation de l'Alsace dans le monde entier.
Los chefs de la región de Alsacia son conocidos mundialmente, hay una gran cantidad de ellos con estrellas Michelin. Los orígenes o los platos típicos de la región, como luego hablaremos con el chef, pues incluso tienen algunos platos muy parecidos a la gastronomía alemana, como la choucroute alsacienne. Pero eso luego lo hablaremos con Steve. Pour finaliser, pourquoi vous croyez votre hôtel est spécial, ou qu'est-ce que vous... Nous ne sommes qu'un petit ruage de toute la maison. La baie de la Pommerée est caractéristique par son charme, par son architecture, par son histoire. Es un edificio con mucha historia y con una arquitectura pues, de aquella época, lógicamente, que tiene un encanto y un carisma especial. Es un pequeño hotelito con 14 habitaciones, decoradas todas con mucho cariño, con muebles antiguos y bueno, muy acogedoras. Parce que la ville de la Pommerée, avant d'être un hôtel, a été la résidence de lieutenant du roi. Du roi. Elle a été la résidence également des gouverneurs militaires de la ville de Célestin. Et après, elle a appartenu à un médecin qui était chercheur à l'hôpital de Strasbourg, de Célestin, avant que ça devienne un hôtel. Donc l'histoire est très riche, l'histoire de la ville est très riche. Antes de ser un hotel, este edificio se utilizaba para la residencia de personalidades como el teniente de un rey, sí. De Queroa. Napoleón. Y bueno, distintas personalidades. El gobernador militar de la región. Así que de médecin y de notarios, médicos, etc. Así que, bueno, pues os invitamos a visitar aquí en Sélestat, en el centro de la Alsacia, la abadía de Pommerée, donde los señores Funaro pues estarán encantados de acogeros. Continuamos hoy en la guía Carisma, en Sélestat, en el centro de la Alsacia. Aquí estamos en la abadía de Pommerée con Steve Schmidt, el responsable del restaurante gastronómico de la abadía. Morning, Steve. Morning. You have in this hotel two restaurants, right? Yeah. One more gastronomic and one more traditional. Yeah. Could you explain a little bit about each one? Yeah, the traditional one is really the local food, the region food. For example, Bekov. What we explained yesterday. Aquí en esta abadía hay dos restaurantes, uno que sirve la cocina más tradicional, típica alsaciana, y otro gastronómico donde Steve pues, desarrolla toda su creatividad. En el tradicional pues, sirven los platos más tradicionales, como platos de cuchara, de la zona para el clima frío. And the gastronomic, it's more it's different because it's Mediterranean style, that's what I learned before. Which are the two names of the two restaurants? The gastronomic is the Priore. El restaurante gastronómico se llama Priore y Steve, como ahora nos va a comentar un poco más a fondo, ahí aplica sus conocimientos. A pesar de tener solo 30 años, pues ha viajado mucho, ha trabajado en la zona de la Costa Azul, ahí ha aprendido una cocina un poco más mediterránea y se llama Le Priore. And the other one, his name is Apfelstrudel. Y el restaurante tradicional se llama Apfelstrudel, como pues, puedes imaginar, hace mucha referencia también pues, a esta zona que está cerca de Alemania, donde tiene mucha importancia a nivel cultural y lingüística. Okay. Let us know a little bit for the people who doesn't know about the traditional food in Alsace. In Alsace, traditional food in Alsace is like the family kitchen, like family food, to how to share if you invited people. It's big, big plate. It's fun. It's the same as in Spanish, you know. It's different. La cocina tradicional alsaciana es una cocina de familia, una cocina donde se pasa el tiempo en común y donde también pues, se pasa el tiempo cocinando porque se preparan platos preparados durante horas, incluso días, ¿no?
And which are, for example, some of the most typical dishes? Bekov is really typical, or choucroute. Uh-huh. Uno de los platos típicos es el choucroute o bekov, que ahora nos va a explicar un poco en qué consiste. Can you let us know a little bit of the preparation of the bekov? Bekov, you have to take a big pot. Mm-hmm. You put some beef, carrots, leek, celery. Mm-hmm. And you put white wine, Alsace white wine, and you let it marinate it for 24 hours uh-huh. in the fridge. Bueno, pues para preparar el bekov necesitas una gran cazuela donde añades ternera, legumbres, vegetales y vino blanco, por supuesto, alsaciano, y lo dejas marinar durante 24 hours. Yeah, 24 durante hours. Un día entero. Uh-huh. And after that you put this in the oven uh-huh. for maybe 4 hours. Después se pone en el horno durante unas 4 horas. Yeah, and after you put on the table. Uh-huh. Y después se sirve directamente en la mesa, donde se sirve con los comensales. Okay. And what about your food? As I said, you have been traveling around, and also the Alsacian chefs are famous in all France. How do you describe your cuisine? Simple, mm-hmm. very simple. Just the produce. Mm-hmm. For me, the produce is very, very important. Para Steve, la cocina se basa en el producto. Para él es lo más importante, y él define su cocina como una cocina sencilla, ¿no? Yeah, the most possible is local. Mm-hmm. Se basa en productos locales. Muchos de ellos vienen de su propia huerta, donde cultivan sus propios productos. Steve utiliza también, aparte de platos con un toque mediterráneo, también unas técnicas un poco más evolucionadas, pero manteniendo siempre el producto. And some of your gastronomic plates, some dishes that you recommend to the people who are watching us? The foie gras. The foie gras. Yeah. Steve hace también su propio foie gras. Ahora vamos a preguntarle un poco cómo lo prepara, y es uno de los platos que él pues os aconseja probar cuando vengáis a Le Prieuré, el restaurante de la abadía de Pomeray. How do you prepare the foie? The foie is coming fresh, mm-hmm. and I put some salt, pepper, little bit of sugar. Mm-hmm. Ellos preparan su propio foie, entonces cuando viene fresco lo preparan con un poco de sal, un poco de pimienta y un poquito de azúcar. And after that, I cook this in the oven, mm-hmm. 60 degrees, mm-hmm. for half an hour. Mm-hmm. Luego lo preparan en el horno a unos 60 grados durante una media hora. Yeah, and I keep this in the terrin. Mm-hmm. Mm-hmm. French terrine, la tardina, uh-huh. and I leave it in the fridge for 24 hours uh-huh. minimum. Luego lo ponen en una tarrina y lo guardan en la nevera durante unas 24 horas. Y bueno, el resultado, os animo a probarlo porque es espectacular. Okay, so thank you very much, Steve. Is there something else that you'd like to mention about the Alsacian food or your personal food? Not really, no. It's okay. Así que pues os recordamos, cocina tradicional por un lado y cocina gastronómica por otro lado, así que os animamos a venir al hotel para que podáis probar las dos cocinas que Steve desarrolla, los dos platos completamente diferentes, pero ambos siempre basados en el producto y en la gastronomía local. Thank you very much, Steve. Thank you. And hope to see you soon again. Yeah, thank you. Bueno, pues hasta otro próximo día, os esperamos aquí en la Guía Carisma.